Hola a todos, bienvenidos a nuestra nueva serie de Berlín. Como siempre, queremos compartir con ustedes el costo para replicar nuestro itinerario de 3 noches. Berlín es una ciudad relativamente costosa, sin embargo, conseguimos un muy buen hotel por $140 la noche. El transporte público es fácil y conveniente, no necesitas más de $5 al día. Para comidas, destinamos alrededor de $30 diarios por persona. Agrégale otros $20 para entradas y actividades. Por lo tanto, es posible hacer esta visita por menos de $400. Antes de visitar la ciudad de Berlín, es importante entender su historia. Alemania, después de perder 2 guerras mundiales, fue dividida en 4 sectores, para que así no se fortaleciera y decidiera volver a atacar Europa. Alemania Occidental se dividió en el sector francés, sector británico y estadounidense. La otra parte del país fue ocupada por los soviéticos. A pesar de que Berlín estaba ubicada al este de Alemania, fue dividida en 2. Berlín del Este quedó bajo control soviético, por lo tanto, Berlín Occidental se convirtió en una isla capitalista dentro de una Alemania comunista. Los berlineses del lado oriental, al ver que el lado occidental prosperaba más rápido, empezaron a mudarse, por lo que en 1961 los soviéticos comenzaron la construcción del Muro de Berlín. Finalmente, en 1989, el Muro de Berlín fue derribado. 2 años más tarde cae la Unión Soviética y se acaba la Guerra Fría. Berlín ahora es la capital de una Alemania unificada. Tengan muchísimo cuidado cuando lleguen al aeropuerto de Berlín Tegel. A ver, les cuento lo que nos pasó. Llegamos al sitio de desembarque, entramos al aeropuerto y nos pasamos sin darnos cuenta de las bandas donde salen las maletas. Y pues no hay ninguna señalización, o sea, es facilísimo pasarse. Y después nos dimos cuenta que a muchísima gente le pasa. Entonces, bueno, no sé por qué esto lo tienen así organizado, no ponen una señal, más trabajo para ellos. Pues resulta que no te dejan regresar a recoger la maleta, tienes que ir a otro lugar a que te la busquen, pero claro, ahí está el truco, te cobran 25 euros por recoger las 2 maletas, además de que pierde uno no sé cuánto tiempo dando vueltas esperando a que la busquen. Acá las estamos esperando todavía y nada que no la traen. Finalmente, después de perder 2 horas esperando en nuestra maleta, ya salimos del aeropuerto y nos vamos al hotel a dejar las maletas y seguir con nuestro día. Vamos a explorar la ciudad de Berlín. Pues decidimos tomar un taxi para llegar más rápido, si no se nos va, nos vamos a perder otra 1 o 2 horas valiosas de nuestro poco tiempo acá en Berlín. Llegamos a nuestra habitación de Berlín. Hola, bueno, hoy es nuestra primera tarde en Berlín y lo primero que vamos a hacer para poder explorar es tomar un bote para que nos lleve por los canales de esta ciudad. Bueno, como podrán ver, esta ciudad es mucho más moderna que la mayoría de las ciudades de Europa, por lo que fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial.
Llegamos a la estación del bote y es súper cerca del hotel. Caminamos un ratito. Cuesta 15 euros por persona y nos vamos a montar ahorita. First time. ¿Ah? We have it not first time. Bueno, ahora vamos a relajarnos un ratito aquí en el barquito y tomarnos una cervecita. Se llama Berliner. Navegando por los canales de Berlín, se me quedaron los lentes en mi habitación del hotel, así que hoy estoy así toda arrugada, pero estamos disfrutando aquí un montón y súper lindo. Los edificios son un espectáculo. Que arquitectura de Berlín, de verdad, nos ha encantado lo poquito que hemos visto. Hoy lo que hemos estado haciendo es ambientándonos con la ciudad. Tomamos el barquito, aquí admirando la arquitectura. Todavía no sabemos exactamente qué es cada cosa, ni la historia. Mañana vamos a hacer un tour donde supuestamente nos van a explicar y vamos a conocer mucho más de la historia de Berlín y se las vamos a compartir. Ahorita, como les digo, ambientándonos con la ciudad, disfrutando, vamos a buscar algo que comer. Como les dije en alguno de los otros videos, lo más chévere para mí en una ciudad es caminar, perderse en sus callecitas, claro, descubrir cosas, probar sitios nuevos, a veces sin ninguna guía ni reviews de TripAdvisor. Tal vez nos va bien, tal vez nos va mal, pero creo que eso es lo chévere. Bueno, seguimos. Aquí está el puesto de control de Estados Unidos que vigilaba la frontera entre Berlín Occidental y Oriental. Y en el otro lado está el puesto de control soviético. Cuando caminas por las calles de Berlín, ves en el piso, hicieron como una conmemoración de donde pasaba el muro, dividiendo el Berlín Occidental y Berlín Oriental. Miren. Aquí podemos ver la foto de los dos últimos soldados que estuvieron en este punto de control. De un lado está el soldado soviético y del otro lado está el soldado de Estados Unidos. Bueno, vinimos a este restaurante que nos recomendaron, que se llama Maximilian's. Es bien tipo alemán, es puro tipo taberna alemán, está bien chévere. Vamos a ver qué tal. Vi un plato de salchichas con todas las salchichas que... ¡Uy, qué rico! Vamos a probar eso y vamos a ver qué más, pero se ve bien, buenas recomendaciones. Adentro está mejor el ambiente, así como más tradicional alemán. No había mesa, entonces nos tocó acá afuera, pero realmente hay techo, es como un centro comercial. Estamos como afuera, pero hay techo, entonces no está frío. Está rico, pero el ambiente sería más chévere adentro. Seguramente con reserva consiguen puesto adentro, que sería mejor. Esta cerveza que nos trajeron es la que se está sirviendo en el famosísimo Oktoberfest. Miren cómo decoran las mesas en este restaurante. Tienen los floreros con especias frescas y tienen perejil, menta, todo.
huele súper fresco. Romero, lavanda, tienen de todo, tienen cuatro ramitas diferentes y todo. Está oloroso. No salimos del asombro de este súper gigantesco plato. Oye, ¿esto es la rodilla? Sí. Rodilla de cerdo, puré de papa, un montón de salchichas, sauerkraut, repollo morado. Bueno, esto va a ser el super banquete de esta noche. Oye, ¿será que vamos a dormir con la barriga tan llena? Bueno, estaba buenísima la comida, es un montonón de comida, no pude con todo, pero estaba muy rico, así que me reviento. Acá ya vamos a la segunda cervecita y bueno, recomendado el restaurante, de verdad que sí está bueno, bien tradicional, chévere. Si te gustan nuestros videos, dale like, comparte, suscríbete a nuestro canal y no olvides encender tu campanita para que te recuerde ver nuestros videos.